Seguimos adelante, amigos, en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele. Son las 9 y 12 de la mañana. Ya vamos a meternos en temas políticos para recibir a nuestra próxima invitada, Leo. Sí, Graciela Villar resultó electa presidenta de la Departamental del Frente Amplio en Montevideo. Le ganó la elección en la capital por un amplio margen a la actriz Gabriela Iribarren, militante del PVP, por un 71% de los votos, en números redondos, contra un 29%. Como un poco nos tiene acostumbrada Villar, en sus primeras declaraciones jugó fuerte y recibió por eso también muchas críticas y polémicas sobre sus dichos sobre Laura Raffo. Ya la tenemos en el estudio para preguntarle de eso y de muchas otras cosas. Bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Feliz año, que no nos habíamos visto hace un tiempo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo asume este desafío de ser la presidenta de la Departamental del Frente Amplio de Montevideo? Y bueno, es un desafío fuerte. Es un puesto de militancia, además, no es un cargo rentado, lo quiero aclarar. Formalmente yo soy diputada, senadora suplente de Mario Vergara, y es un gran desafío porque Montevideo es el centro neurálgico del país desde el punto de vista del desarrollo de las políticas, de la economía y de los impactos culturales que tienen una fuerte irradiación hacia el resto del país y su concentración de población, sobre todo. Y también es el lugar donde el Frente Amplio mantiene el gobierno más visible también, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto depende para el Frente Amplio el éxito, la buena gestión en Montevideo? Y es muy importante, hay una asociación bien interesante. Montevideo fue la primer capital conquistada por el Frente Amplio, por Tabaré Vázquez. Abrió allí una etapa de consolidación y desmitificación de lo que podía ser el Frente Amplio en el ejercicio de un gobierno. Y bueno, y esto se cumplirán al cierre de este quinquenio, 35 años de gestión. Y creo que la fuerza política de Montevideo tiene que reformular sus propuestas para esta ciudad capital, ¿no? En una perspectiva de siglo XXI, y tomando cuenta de las necesidades nuevas que surgen en la propia sociedad y en la propia Montevideo. Es justamente usted lo decía, perdón, que 35 años de gestión también, y está claro, generan un desgaste importante en el ejercicio del poder por parte del Frente Amplio en la capital, que es el bastión de la izquierda en Uruguay. Y en ese sentido, se reiteran críticas sobre la gestión de la intendencia por parte de la oposición y de algunas organizaciones que tienen que ver con algunos aspectos específicos, como por ejemplo el tema que está siempre, que es el de la limpieza o el del saneamiento. Y siempre se habla de que Montevideo, como capital, además es una ciudad sucia en el que se ve una dificultad con la recolección de residuos que no se ha logrado mejorar o solucionar directamente en las gestiones del Frente Amplio, que son las de las últimas décadas, ¿no? En ese sentido, ahora hay otra polémica, y ahora vamos a ir a lo que usted también decía cuando se confirmó su victoria, sobre este planteo del préstamo del BID realizado por la comuna que ha sido rechazado por la oposición y que seguramente no se apruebe en la Junta Departamental. Para ustedes, ¿esta es la única forma de solucionar este problema ahora por parte de la Intendencia? ¿Y por qué antes no se pudo solucionar o mejorar el tema de la limpieza? A ver, a lo largo de este proceso que estamos hablando de la fuerza política Frente Amplio al frente del gobierno de Montevideo, se han ensayado múltiples modalidades diferentes. ¿Verdad? Es decir, nadie podrá decir que seguimos con la recolección domiciliaria, con el camión de la basura recogiendo en las puertas, que era uno de los problemas. Se han venido ensayando también de acuerdo a las experiencias mundiales, que no todas pueden extrapolarse en forma mecánica. En este plan, ahora en el plan de saneamiento, está incluido todo un capítulo que tiene que ver con el tema de la recolección, que tiene que ver con el tema del tratamiento de los residuos sólidos y los húmedos, que tiene que ver con la puesta en valor. Se hicieron ensayos interesantes como, por ejemplo, el tema de los motocarros, de sacar de la ciudad la circulación de los caballos. Ustedes se acuerdan que no solo desde el punto de vista social, por lo que esto significaba para esa familia, sino también desde el punto de vista de los animalistas, que fue un trabajo bien interesante que ha dado enormes resultados. Eso hay que seguir haciéndolo porque es poner en valor y calificar una actividad que ya de hecho para algunas personas es su forma de vivir. Que de hecho sigue presente, ¿no? Porque y que sigue presente. Viendo. Y lamentablemente ha reaparecido en algunos lugares, los hemos visto recientemente reaparecer y creo que existe. Cuando el BID habla en el 2006, el BID plantea la posibilidad de incluir en saneamiento el tratamiento de los residuos domiciliarios, que es un problema mundial.
está puesto como una cuestión medioambiental por un lado y de salud pública por el otro, en ambos sentidos. Creo que acá lo que se plantea es un plan mucho más heterogéneo, que creo que esa es la propuesta inteligente para esta ciudad. No todas, no, los 8 municipios tienen características distintas y necesitan recolección diferente por la densidad de población, por la cantidad de vehículos, por la lejanía de las habitaciones, de las casas habitaciones o de los complejos habitacionales. Bueno, creo que ahí se hace una apuesta mucho más diversificada en el tema de la recolección y también de la puesta en valor de eso que nosotros decimos es basura, pero que tiene un valor concreto en lo que vos reciclás o en lo que vos podés generar después compost. Por ejemplo, la planta de compost de la Intendencia Tresor es una planta modelo que genera valor para la ciudad, que se puede reintegrar. Y junto con esto, además, está el tema de saneamiento, que son estas 2 zonas. Los planes de saneamiento están desarrollados hasta el 2050, porque se hace un plan director que ha sido aprobado a lo largo de los años por el BID y reparte, digamos, este préstamo. Lo que más nos llama y nos preocupa, y creo que es posible renegociarlo y asumirlo, es que esta propuesta para presentar ante el BID, que se fue trabajada por los técnicos, que tuvo audiencias públicas también en las zonas que van a ser beneficiadas en este aspecto, toma un aspecto sustancial, que es el tema de las aguas pluviales y el tema de las inundaciones. Es decir, a medida que los cambios climáticos se han hecho más fuertes, vemos que una lluvia de un día puede significar fuertes inundaciones. Hay que generar lo que se llaman piletones para recibir esas aguas pluviales y evitar que zonas inundables sigan en esa situación y mejorar. Y eso está incluido también, es decir, no es solo. Y la red Arteaga, que es la red de saneamiento más vieja que tiene la capital del país, sobre todo concentrada en el municipio B, que es de 1850 por allí, y que tiene una tecnología que con el tiempo se va degradando y genera serios problemas para la ciudad, sobre todo lo que tiene que ver en las zonas céntricas con la pavimentación. O sea que es un plan presentado al BID que aborda 3 aspectos que para mí son muy importantes y para la ciudadanía toda, y que afectan a toda la residencia de Montevideo. El tema del saneamiento, siguiendo el plan sexto de saneamiento como estaba previsto, estamos hablando de Casabó al Norte y de Rincón del Cerro, sí. Y estamos hablando de trabajar en algunos, en un arroyo Mataperro, que tiene un nombre bien tradicional. Hay algunos arroyos en Montevideo que son llamativos por los nombres, que tiene que ver también cómo drenar y cómo mejorar el tema pluvial en esa zona. Me parece que es un plan mucho más ambicioso de los que venían ceñidos solamente al saneamiento, y una contrapropuesta de la oposición, que es absolutamente contemplable desde mi punto de vista. Conozco a los barrios que se hace referencia. Tenemos Villa García con Barrios Unidos, que es la zona del municipio F, que nos parece que tiene que ser atendida. Y hubo una respuesta de la Intendencia de hacerse cargo de este planteo sobre la base de no reabrir esta formulación presentada al BID, que además tuvo participación del Ministerio de Economía, del Gobierno Nacional. No fue a espaldas, ni es una iniciativa pura y dura. Ningún préstamo del BID, si no es antes respaldado por una negociación con el Ministerio de Economía, se puede presentar, y buscar una instancia de negociación para que esto no caiga. Me parece que ese sería el escenario, es el más posible. La Junta Departamental siempre ha tratado cada uno de estos planes de saneamiento que se han venido dando quinquenio a quinquenio, y hemos encontrado formas de contemplar pedidos de la oposición con los proyectos que ya estaban establecidos en el Plan Director de Saneamiento. Por eso creo que es importante. Conozco a muchos de los ediles de la oposición hoy. Sé que han trabajado en otros planes quinquenales que tienen que ver con saneamiento. Y bueno, y sé de su preocupación por este tema. Por lo tanto, creo que podemos llegar a un acuerdo y evitarnos una postergación de por lo menos un año de retomar una nueva reformulación para hacerlo. En ese sentido, en un marco en el cual se necesita un acuerdo con la oposición, llamó la atención que entrara a la cancha diciendo que Laura Raffo no representa a nadie. No, en realidad me parece que lo que es importante es que yo creo que los representantes montevideanos están sentados en la Junta Departamental de Montevideo.
son los ediles y las edilas que fueron respaldados para integrar el Parlamento de la Ciudad, quienes tienen que negociar, generar y establecer los puentes. Ellos fueron cuando salimos, cuando salimos en una conferencia de prensa a decir que no en representación de, yo digo, somos aspirantes, yo también soy aspirante. Desde el punto de vista electoral, tanto Laura Raffa como Graciela Villar fuimos aspirantes a dos cargos, no tuvimos el respaldo de la ciudadanía, fuimos designados por nuestros respectivos partidos ahora a liderar las fuerzas políticas en el departamento, pero quienes tienen el papel de responsabilidad de trabajar este tema es la Junta Departamental, que es el Parlamento de la Ciudad, para quienes los montevideanos y montevideanas le hemos dado el voto y la autoridad para que nos represente. Ellos van a votar, pero ellos fueron electos detrás de la candidatura de Raffo, que fue a su vez, es la persona que el Partido Nacional, por lo menos, y creo que la coalición, tiene como referente a la ciudad. Eso por es eso innegable, digamos. Creo que cumplimos roles distintos, el debate está en quienes fueron electos, que es el Parlamento. O sea, usted se ubica en el mismo lugar que Raffo, digamos, en el mismo plano. Y sí, yo digo las la departamentales fuerza política, de sus partidos políticos. Claro, pero yo no tengo la autoridad para ir a negociar, ni para decir que no. La autoridad lo tienen quienes fueron delegados por la ciudad. Está bien, claro, pero si no representa no información. No representa a nadie, dijo. Claro. Me parece que, ¿no le parece que fue desafortunada la frase? Creo que los que representan son los ediles departamentales. Me parece bien, se reafirma entonces. Que, no, dije que estoy en el mismo lugar que ella. O sea que usted somos aspirantes. Ahí está, usted considera que tampoco representa a nadie en ese sentido. En este momento, después de haber sido electa por el Frente Amplio, a los Frente Amplistas de Montevideo. Y ella, en su lugar, a los Frente Amplistas. No represento a nadie para negociar. Hoy la articulación es en la Junta Departamental. Así como usted defiende este préstamo del BID que quiere instrumentar la Intendencia o que quiere acceder a la Intendencia de Montevideo, Raffo lo cuestiona desde su lugar también. Son ámbitos de opinión, pero no tomamos decisiones nosotras, sino quienes fueron electos por la ciudadanía. Usted también mencionaba que Raffo no tenía información, y se preguntaba cuando la consultaban por eso, ¿qué información tenía o tiene? Creo que ya la tiene, ahora la tenemos todos. Ah, claro. Es pública. Está perfecto, pero es lo mismo. O sea. Pero sigo insistiendo, en el ámbito que se puede resolver es en el ámbito parlamentario. Y el ámbito parlamentario de la ciudad es la Junta Departamental de Montevideo. Los ediles responden a partidos. Los ediles responden a partidos, pero son los que tienen la responsabilidad de negociar, de acordar y de buscar los puestos. Pero son cosas distintas. Y apero a ellos. Son cosas distintas. Una cosa es eso y otra es decir, no representa a nadie. Es como si hablara el presidente de la República de este tema, va a votar, no está en la Junta, no es edil. Y usted dijera, el presidente no de la República es el presidente de los uruguayos y las uruguayas. Le pongo un ejemplo. Puede opinar sobre todos los temas que él entienda que son de competencia. Pero decir que alguien no representa a nadie es otra cosa. Pero a usted le parece que estuvo bien. Yo le pregunto nomás. Puse en el mismo lugar que ella. Así que no fue la intención de un insulto. Yo le pregunto nomás. La Junta Departamental no la represento yo ni ella. La representan los ediles. Villar, la bancada de ediles del Partido Nacional ya dijo que no a esta nueva propuesta. ¿Hay chances de bajar un poco las aspiraciones, es decir, de resignar algo en este planteo? ¿O la idea va a ser, bueno, si es un no, entonces tiramos todo para atrás? Bueno, por lo que escuché recién cuando venía para el programa, Fernando Seijas, un edil con el que también he trabajado, planteó que habían designado 3 coordinadores del equipo de la bancada de la oposición para seguir buscando alternativas. Así que espero que haya una voluntad de diálogo para poder encontrar alguna alternativa antes del 17 de enero, ¿no? O si eventualmente se pudiera, cosa que es muy difícil con el BID, obtener una prórroga. Pero bueno, la idea sería esa. Creo que más allá de una posición de negativa, que es la que formalmente conocemos, también es verdad que hoy se designaron 3 interlocutores para abrir este camino de posibles acuerdos. No hay otra forma para atender este tema, que no sea mediante este préstamo que por ahora no tiene los votos suficientes, o esta posibilidad. El plan de saneamiento, el plan sexto, es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil porque el desarrollo de infraestructura de un plan de saneamiento en una ciudad que ya está consolidada es muy costoso. Con lo que recauda la Intendencia no se puede avanzar en... No. Parte de la solamente en eso no. Por eso es una línea muy blanda, además de préstamos, que trasciende los periodos quinquenales y está pensada además con esa intencionalidad, la del saneamiento. Tenemos que tener en cuenta que además Montevideo es la única capital, el único departamento que se hace cargo del tema del saneamiento. En el resto del país la responsabilidad es de OCE.
Pero bueno, hay que, yo creo que hay que seguirle poniendo pienso y buscar este alternativa. Hay parte de las críticas que se le hacen es el hecho de que se use parte del dinero para comprar basureros y contenedores. Eso se puede... Camiones. Y, camiones basureros. Sí. La oposición dice que eso se cubra con dinero genuino de la Intendencia, no con el préstamo. Bueno, a ver, serán parte de las negociaciones que tendrán que hacer ahora, abierto esta representación que hoy por lo menos se formuló y que me parece que ahí tendrán que buscar con Desarrollo Ambiental, con el ingeniero Mordechi y ver cuáles son las distintas alternativas. Sí, lo que sí es algo claro, a negociar, digamos. Claro, yo creo que si podemos hay que hacerlo, no hay que agotar los plazos porque todos sabemos que con las mejores intenciones de querer llegar a más población, en realidad lo que estamos haciendo es posponer que no lleguemos a ninguna de las poblaciones objetivos que son hoy también imperiosamente necesitadas del tema de saneamiento. Entonces me parece que jugar al todo o nada no estaría bueno en esto que podemos acordar y además porque las experiencias anteriores nos han indicado que una vez que la Intendencia hace acuerdos con la oposición, con el cumplimiento de determinados objetivos que está planteado, los ha cumplido siempre. Y el papel de controlador de que ese cumplimiento se dé está justamente en ese poder que tiene la Junta Departamental. Así que creo que podemos, que se debería poder, por parte de la Junta y el Ejecutivo de la Intendencia, intentar agotar todas las instancias para no tener que pasar esto a un año más. Bien, la llevo, si me permite, al tema directamente del Frente Amplio y a cómo quedó ahora definido el panorama político en la coalición de izquierda con esta nueva elección, en la que mucho se habla o se ha hablado del tema del peso de la militancia, del peso de las bases en la toma de decisiones de la fuerza política. Y con esta votación quedó nuevamente fortalecido el Partido Comunista. En el primer lugar de las votaciones seguido el MPP. Y se habla del otro sector, que es el sector de la renovación que encabeza Fernando Pereira como nuevo presidente del Frente Amplio. ¿Usted se ubica dentro de ese sector de la renovación? Yo integro ese sector de la renovación, soy senadora suplente por ese espacio. Por Mario Vergara, pero usted se ubica usted considera que desde su lugar ahora como presidenta de la departamental de Montevideo se tiene que apuntar hacia una mayor correlación de poderes en las cuales estos sectores tradicionales de la interna del Frente Amplio con el Partido Comunista y el MPP tienen que ser un poco las posiciones? Creo que, como decía el general Liberceregni, en este escenario post-elecciones se generó una revitalización de las tres piernas del Frente Amplio, o las tres patas, como decía él. Y creo que eso es, en realidad, la síntesis política de lo que es la integración de los componentes del Frente Amplio. Los que se definen en el conglomerado renovadores en el sentido de revitalizar la visión de la izquierda en una perspectiva siglo XXI, en un debate más profundo de cuál es la realidad mundial y algunas cuestiones, que tenemos coincidencias en las prácticas concretas en otros aspectos, el MPP, que representa un sector importante de la población, hasta ahora había sido siempre la primer fuerza a nivel del Frente Amplio, y hoy está este movimiento hacia el PSU. Creo que las tres corrientes que, digamos, son las integrantes formales del Frente Amplio, presentadas en formas más dispersas o no, son las que después se traduce en la síntesis de la acción y de la estrategia que define el Frente Amplio. Creo que hay un peso ahí. ¿Este crecimiento del PSU significa, por ejemplo, o puede significar que los votantes estén pidiendo más izquierda, correrse más a la izquierda, o cómo lo evalúan ustedes? Bueno, todavía no hay un análisis de corte más politológico, colectivo. En realidad, creo que hay una respuesta a una participación de muchos ciudadanos y ciudadanas que no venían participando de la política y se han visto de alguna forma convocados por la presencia de las candidaturas, por las opiniones, pero ni más ni menos en el Frente Amplio eso tiene que ver con la posibilidad de articularse, ¿no? Igual, si bien votó mucha gente, vota menos gente que en las internas nacionales, digamos, mucha menos, digamos. En ese sentido, sí, es menos representativo. No sé, porque el Frente Amplio termina eligiendo sus autoridades por esta elección que votaron 100.000 personas. 130. 130.000 personas. Y, por ejemplo, usted fue electa senadora suplente en una elección nacional en la cual
un millón y pico votaron al Frente Amplio, digamos, completamente distinto, mucho más representativo de la voluntad de los Frente Amplistas, me parece, la elección nacional o la interna donde los partidos tradicionales eligen sus autoridades. En realidad ese es parte de un proceso para discutir en la propia interna de un partido que además ejerce mucho la democracia directa. Sin duda. Será parte y será un capítulo esto de la discusión. ¿Y usted qué piensa? Nosotros pensamos que tiene que haber un Frente Amplista un voto. Eso es así. ¿Un Frente Amplista quién? Los que votan al Frente Amplio en las elecciones nacionales. Exacto, claro. Pero para será parte de un debate. La elección del Frente Amplio. Claro. Hay que mantenerse esa, claro, esa votación. Es un criterio de representatividad mucho más amplio. Pero bueno, es parte también de lo que hay que discutir y acordar. Lo que pasa es que el Frente viene con décadas de esta discusión postergada. Y serán no hay discusión que no se pierda si no se da, hay que seguirla dando. Pero hay que renovar los estatutos, por ejemplo, para cambiar la integración de los plenarios. Creo que hay que hacer una gran discusión en la propia interna del Frente Amplio, que se dará sus tiempos y se llegará a los acuerdos o no los acuerdos. Lo que está importante, lo que me parece que es más importante, es que el Frente Amplio tiene que entrar en una etapa de rehacerse a sí mismo para revincularse con la sociedad, con los territorios y con la gente, ¿no? ¿Y eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué cree que en esta elección que era voluntaria, que no había una obligación de votar, que votaron 110.000, que son 130.000, que son los que más se sienten más identificados, los más fuertemente que adhieren, hubo tantos votos en blanco y anulados? Bueno, ahí nosotros tenemos un problema de jurisprudencia interna, digamos. Uh-huh. Tenemos una comisión, la 114, es una comisión electoral que aplica los mismos criterios que se aplican en cualquier elección nacional y hubieron algunas dificultades. Es una elección dificultosa porque ahí las ciudadanas y los ciudadanos votan delegados al plenario, no solo las presidencias que van aparte, la de las distintas departamentales, sino también lo sectorial a lo nacional, a lo departamental, después están las presidencias, después están los delegados de base. No era una elección compleja, dentro de una sola elección había 5 elecciones distintas. Dice que esa gente se confundió, digamos. Y hay un alto porcentaje de dificultades. Uh-huh. Por ejemplo, las bases van en plancha y la gente, las personas que votan, no pueden votar más de 3, a veces la gente no sabía, encontraba a alguien que conocía y votaba 4. Digo, hubo una serie de esas dificultades concretas de una forma electoral que también hay que rever. Igual el que vota en blanco, es clarísimo que vota en blanco. Obviamente. El que vota en blanco, no tiene discusión. El otro sí tiene una explicación que la vimos además en el escrutinio que fue en ese sentido. Y el que vota en blanco, ustedes son votantes que, ¿por qué les parece que se toman el trabajo de ir a votar en una elección que no es obligatoria, claramente, que es porque para militantes? Se siente parte, aunque no tome... Pero es una señal puede ser una señal de protesta o de diferencia con cómo se está llevando adelante la conducción de la fuerza política. A ver, el número es decir, es un acto de presencia. Ajá. El que está enojado y no participa. No sé, capaz que participa y vota en blanco. Pero bueno, puede tener múltiples explicaciones, porque claro, en realidad el voto en blanco te deja en esa situación de incertidumbre. Digo, puede ser un mensaje. No te gustó la forma de la propuesta de las candidaturas, tiene múltiples. Pero usted puede, como el que está descreído de la fuerza política ni siquiera va a votar, o no se toma el trabajo. No. Usted lo ve que igual va a votar y puede votar en blanco. No, el que está descreído no va a votar. Va a votar, perfecto. Va a votar alguien que participa y que no comparte, por ejemplo, que hubiera múltiples candidatos, entonces dice no voto a ninguno. Entonces ahí vota en blanco, por ejemplo. Vota en blanco. Esa puede ser una mirada. Pero puede haber mil razones atrás de cada voto en blanco. Y ha crecido con su participación ahora y con su designación al frente de la departamental de Montevideo, con Fernando Pereira al frente del Frente Amplio, el sector ese renovador del que hablábamos al principio, en la interna de la fuerza política para usted. O sea, ¿gana un peso que le hace frente o competencia directa al PSU, por ejemplo, en esa correlación de poderes interna? No sé si es competencia. Creo que ganó un peso, es la tercera corriente de opinión, porque además nuclea a muchos sectores y algunos que no se presentaron electoralmente, pero sí lo integran, pero es un espacio bisagra, es un espacio articulador, y esa es la idea, ¿no? Y en ese sentido, en Montevideo, para usted, ¿a qué hay que apuntar directamente o cuáles son, digamos, a grosso modo, las prioridades para mantener a la capital como el bastión del Frente Amplio, cuando se habla tanto de que en la elección pasada se olvidaron del interior? Por ejemplo, fue una de las razones de la derrota electoral. Bueno, lo primero que tenemos que hacer el Frente Amplio es reconexionar con la gente, con los territorios. Creo que los municipios es el lugar
donde está la realidad cotidiana que viven los montevideanos y montevideanas. Son municipios, además, que tienen representación política, tanto en los alcaldes o alcaldesas como en sus consejos municipales. Y hay que estar allí para trabajar con la gente, para ver si el programa del Frente Amplio, en el caso de los Frente Amplistas, se aplica y llega correctamente a los territorios. ¿Cuáles son las otras demandas que surgen y a veces no están contempladas? Porque uno hace un programa, pero después la realidad post-COVID genera otra, la situación económica está generando otra. Montevideo es además un espacio que recibe migración del interior en forma permanente en la búsqueda de perspectivas de trabajo, y hoy recibimos migración interna y externa. Hay nuevas realidades en Montevideo, hay que buscar nuevas respuestas, y bueno, creo que eso es lo que tiene que hacer el Frente Amplio, hacer política en el territorio. ¿Y el primer objetivo, referéndum contra la LUC, o todo esto que estaba mencionando? El primer objetivo es simultáneo, es el primer objetivo político que todo el Frente Amplio a nivel nacional ha definido. Esto va a ser el 27 de marzo, y mientras tanto es aprontar las baterías de esa nueva vinculación con la sociedad. De la misma forma que salimos a recolectar firmas casa a casa en el medio de la pandemia cuidándonos, hoy cuidándonos y mucho, porque también estamos en una cuarta ola de la pandemia, tenemos que empezar a desarrollar esa conexión con la ciudadanía en Montevideo, en el puerta a puerta. Graciela Villar, presidenta de la Departamental del Frente Amplio, nueva presidenta, muchas gracias por la entrevista. Estoy a las órdenes y gracias a ustedes por haberme invitado. Era una cuestión de honor, fue la primera entrevista, se lo dije a los compañeros de la producción. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días, que pasen muy bien. Igual usted. Amigos, actualizamos.